Bueno, estamos aquí con el doctor Harstein, el doctor Bertaccini y el doctor Morrón, digo, Barrón. Bueno, y también el doctor Malpighi. Doctor Malpighi, ¿nos podría contar cómo fue su vida? Pues claro, yo nací en Bolonia el 10 de marzo de 1628, para ser más específicos, en Italia. Comencé mis estudios de medicina en la Universidad de Bolonia en 1649. Entré en ella a los 17 años, aunque la abandoné por 2 años por temas familiares. Aunque volví a retomar mis estudios. En 1653, cuando tenía 25 años, obtuve el doctorado en Medicina y Filosofía. En 1656 ejercí como profesor auxiliar de anatomía en la misma universidad donde estudié. Al poco tiempo me fui a trabajar a la Universidad de Pisa, como profesor de Medicina Teórica. En Pisa permanecí 4 años, tras los cuales regresé a Bolonia, lugar en que otra vez como profesor de Medicina, pero me dediqué a la enseñanza de la Medicina Práctica. En 1662 viajé a Messina, donde fui titular de la cátedra de Prima Medicina. Los 4 años después regresé a mi primitiva universidad, en la cual permanecí durante los siguientes 25 años. Pero un hecho bastante importante en mi vida que ocurrió después de esto fue que en 1691 viajé a Roma para ser nombrado médico del mismísimo Papa Inocencio VII. Y dígame, doctor Malpighi, ¿cómo solía estudiar usted? Estudiaba de plantas, insectos, tejidos, animales, embriones y órganos humanos al microscopio. Por estudiar órganos humanos al microscopio soy considerado el padre de la histología, que estudia los tejidos orgánicos, esta ciencia. Y doctor, tengo entendido que continúa algunas investigaciones del doctor Harvey con respecto al sistema circulatorio. ¿Cuáles fueron sus descubrimientos con respecto a la continuidad de estas investigaciones? El microscopio me permitió completar las ideas de ese científico Harvey acerca de la circulación de la sangre. Observé que los capilares sanguíneos, observé los capilares sanguíneos y con este descubrimiento pude explicar el eslabón principal que faltaba en la teoría de la circulación sanguínea desarrollada por Harvey. En 1660 demostré que la sangre corría a través de una complicada red de vasos sanguíneos por los pulmones. Esto explicaba un paso clave del proceso respiratorio, como es la difusión de aire desde los pulmones a los vasos sanguíneos. Así se pudo completar la idea de la circulación sanguínea empezada por Harvey. En estos años se pensaba muy erradamente que la sangre iba a los pulmones y tomaba aire, y se sospechaba que esta operación implicaba un cambio químico. Y señor, hay una investigación suya que dio como resultado el túbulo de Malpighi. ¿Nos podría explicar en qué consiste este descubrimiento suyo? Bueno, es una investigación bastante larga, pero estos tubos son un sistema excretor y osmorregulador presente en insectos, miriápodos, arácnidos y tardígrados. Descubrí que su estructura es la siguiente. Este sistema excretor de estos insectos, de estos artrópodos y tardígrados, consiste de una serie de tubos angostos que se desarrollan por evaginación de la parte anterior del último segmento intestinal. Cada tubo consiste de una sola capa de células con un extremo ciego y con otro extremo que desemboca en el aparato digestivo. El número total varía según la especie. En general son múltiplos de 2, pero puede haber más de un centenar. Son largos y suelen estar enrollados, y son eficientes en desechar brutos nitrogenados innecesarios con una mínima pérdida de agua, motivo por el cual muchos arácnidos e insectos pueden colonizar entornos muy áridos. Y para terminar, doctor Malpighi, ¿qué otras investigaciones nos puede contar? Tuve también descubrimientos en la embriología, ciencia que estudia el embrión, como lo dice su nombre, en el que fui el primero en presentar una evidencia visible de la constitución detallada de un embrión en etapas tempranas en su desarrollo. Interpreté mis observaciones como una prueba a favor del preformacionismo, que es cuando se considera al embrión como un ser vivo que se está formando. En el campo de la microscopía vegetal despunté por lo esmerado y exacto de mis ilustraciones, descubriendo estomas, capilares y flores. Están recopilados en mi obra Anatomía Plantarum. Bien, doctor Malpighi, ha sido un placer. Muchas gracias por la información.